Qué tal amigos, un placer saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Zug y les doy la bienvenida a este su es programa de consultorio fiscal. Espero que todos ustedes junto con sus familias se encuentren muy bien y hoy estaremos tocando un tema que está tomando cada vez más auge que debemos de tomar en consideración. Yo creo que todos, no nada más en la parte empresarial, que tiene que ver con lo que es lo, este, la reputación empresarial y su incidencia en la materia fiscal ese es el, el tema que nos ocupa el día de hoy y pues bueno para platicar de este tema este me siento muy honrado en que en esta en, en este programa me estén acompañando la maestra Mónica Elizabeth Ortega Juárez muchas gracias maestra Mónica por estar en este programa Muchísimas gracias, contador Miguel Ángel Martínez. La verdad es un eh, privilegio estar aquí compartiendo con eh, estas eh, pues personalidades tan destacadas en estas materias de cumplimiento fiscal, en fin. Bueno, agradezco también al, eh, a, a la UNAM, ¿no? que al eh, Coordinación de Universidad Abierta, Innovación gracias. Educativa y Educación a Distancia, pues la oportunidad que nos dan de de compartir ¿no? en este espacio. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues gracias somos nosotros y también nos acompaña la, ma la maestra contada pública certificada, Elizabeth Leivaldes, nuevamente por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo le agradezco nuevamente la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy, este, comentar estos puntos tan importantes. Es un, un gusto también compartir con la maestra Mónica Elizabeth que es experta en estos temas y bueno, pues esperemos que los comentarios sean productivos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues qué interesante todo este tema que pareciera, o más bien en nuestro país está siendo eh, pues novedoso, está tomando mucho auge. Eh, si lo vinculamos por, el por la directriz del tema, pues ha tenido mucha incidencia en materia fiscal, que es donde realmente vemos que muchos empresarios empiezan a tomar eh, medidas al respecto eh, desde que nace el tema de lo que es la materialidad y la razón de negocios para efectos fiscales no ya como una figura reconocida que pues no no existía y esto ha tomado a, a, mucho auge no porque yo creo que hablar de lo que es este buscar la, la, la debida una buena reputación empresarial creo que siempre ha existido no qué tipo de empresa tienes como es, y ahora ha tenido más auge, independientemente también de las, de las directrices o los, ¿cómo llamarlo?, las influencias, en el buen sentido de la palabra, en los negocios que hay de, 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 de los organismos internacionales, ¿no?, de los que México somos parte. Sobre este respecto, pues para hablar de, de, de cuáles son los elementos importantes para un, una buena reputación empresarial, este, no sé, ¿qué nos puedes comentar, maestra Mónica? Eh, bueno pues es, es la verdad es que el tema de reputación empresarial es es muy amplio y es como lo decías estamos en un mundo hoy por hoy no y sobre todo después de la, de la pandemia en un mundo incierto volátil cambiante en donde cada día la tecnología bueno, eh, avanza a pasos agigantados en donde cada día o cada vez tenemos más cambios en, en la normativa, la complejidad, ¿no? Se hace, más, se hace más grande. Y en ese sentido, bueno, pues los principales aspectos de, de la reputación, de construir una reputación corporativa, también es, es, es muy amplia, ¿no? Eh, pero, el principal, para, ¿no? para mi punto de vista, es la generación de una percepción de confianza, de que la, la organización pueda ser capaz de generar confianza tanto a nivel interno, es decir, ¿no? con los colaboradores, y como a nivel externo, con las partes interesadas que interactúan con la organización, llámense, por supuesto, clientes. Proveedores, sociedades eh, civiles, incluso grupos de interés, ¿no? Hay por redes sociales, en fin, o sea, pero creo que la, el ingrediente principal es generar justamente entornos de confianza, porque eso a su vez lo que va a permitir a las organizaciones es como decía hace rato escuchaba a Elino, que se les abran las puertas y que puedan generar, por supuesto, más negocios, ¿no? en, so, sobre todo a largo plazo, negocios sostenibles. Entonces, hoy en día no podemos dejar de lado el, el ver la reputación organizacional como un activo dentro de la organización. ¿no? Ya bueno, sabemos que es un activo intangible, pero finalmente es un activo. Claro, y yo, y yo creo que desde este punto de vista de verlo como un activo, viene siendo lo que es un valor a la empresa, ¿no? No es lo mismo eh, como valorar una empresa que pues tiene muchos problemas, que de repente se puede escuchar que hasta compró facturas o tuvo problemas de 69 o los socios que integran esas, eh, eh, en esa empresa pues tienen problemas, ¿no? Yo creo que esto sí tiene que ver con, así, eh, digo, sumando o eh, tomar el comentario de la maestra Mónica, eh, eh, ese activo que va sumado a lo que es el valor de la empresa, ¿no, Elizabeth? Sí, claro, y bueno, este tema de, de la reputación, por ejemplo, lo hemos visto o, o desde el tiempo atrás como una necesidad, ¿no? Hablando del tema de, de eh, la imagen que tenemos hacia clientes, proveedores, las terceras personas interesadas en nosotros, como es también sistema financiero. Eh, Últimamente con las reformas que se han dado a partir de 2020 y con toda esta presión de organismos internacionales en los que pues, se debe de cuidar ese tema reputacional, tanto dentro de los países como al, a nivel internacional, con todo este intercambio de información que existe en materia fiscal, en este, materia laboral, penal, etcétera, tema antilavado, pues ya se ha convertido en algo obligatorio que a lo mejor pudiera verse eh, muy. Este, incómodo, pero yo creo que si somos inteligentes, tanto si no tenemos una empresa, si tenemos una empresa, si somos emprendedores, pues verlo como un campo de oportunidades, como algo estratégico, porque si lo vemos como algo obligatorio y que a lo mejor nos, nos hace presión y decimos, pues tengo que cumplirlo por cumplirlo, pues no va a dar esa claro. productividad que nosotros esperamos o que también las mismas leyes que eh, nos fomentan, que nosotros cumplamos con un cuidado reputacional en nuestra empresa y que el gobierno también así desea que lo, nosotros lo, lo cumplamos, pues no va a dar esa efectividad eh, que, que se desea, ¿no? Hay que verlo de una manera objetiva, de una manera práctica que dé esa productividad que nosotros buscamos enfocarlo pero ya a una empresa que se convierta en una empresa socialmente responsable con terceras personas, también una empresa este, responsable en la materia, en parte de sustentabilidad, es algo que la verdad nos abre caminos, nos abre puertas. Yo creo que si hacemos ese, ese a lo mejor eh, eh, cruce de información y buscamos esa debida diligencia con, con clientes, pues lo que haríamos nosotros, ¿no? Pues buscar al mejor tema proveedores. Igual nosotros buscamos a los mejores proveedores, hacemos esa debida diligencia y decimos, pues este proveedor cumple con todo esto, esto, lo otro que ahora son los expedientes de esa debida diligencia donde pedimos opinión de cumplimiento, constancia de situación fiscal eh, y una serie de documentación que nosotros buscamos que nos favorezca a nosotros para que a efectos, de que si la autoridad nos llega a tocar a la puerta y nos dice, oye, pues este, ¿con quién estás haciendo negocios? demostremos que estamos trabajando para formar esa cadena de valor y decir, mira, estoy tratando de hacer un grupo de, de empresas que pues trabajen de manera adecuada en materia fiscal de cumplimiento, apegado a la normatividad que yo también eh, deseo o solicito que se cumpla y pues todo marche de manera adecuada y no después nos demos este, topes en pared con que no nos quieren devol devolver el IVA o situaciones tan complejas que a lo mejor de primera instancia no lo visualizamos así o lo vemos muy exagerado pero es una realidad que estamos sufriendo actualmente con diversas autoridades, ¿no? Claro. Yo, yo yo creo que, este, amigos, que independientemente de que hay algunas legislaciones que ya nos piden requisitos que tiene que ver con todo esto, con, con controles, con, con saber con quién hacemos negocios, como por ejemplo la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que, bueno, todo eso, toda la información que pide, ¿no? Para ver el tema de cuidar que no esté yo este, teniendo operaciones con un facturero, porque hay veces que. Los factureros hay de todo tipo, lamentablemente hay quienes hacen operaciones reales y operaciones no reales, están simulando operaciones. ¿Qué cuidados tengo yo de que no venga un lavador de dinero? ¿Qué cuidados tengo yo con quién estoy haciendo negocios? Pero independientemente de dar cumplimiento a las legislaciones, yo creo que lo más importante es que todos todos estos, porque resumimos en controles, en controles, pues veamos la productividad de mi empresa, primeramente, ¿no? En, en qué va a beneficiar a mi empresa. Y no necesariamente verlo como un gasto. Es que voy a gastar, es que esto eso cuesta y no le dan la importancia, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, bueno, en su desempeño profesional, que en una empresa diga, no, 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 yo no voy a gastar en eso, yo no voy a invertir en eso, ¿no? Y empresas, pues no necesariamente pymes, ¿eh? Y dicen eso. ¿Tengo encuentras, te encuentras empresas que tienen cier cierto renombre y no tienen absolutamente ningún cuidado en este sentido? Pero bueno, en este orden de días, entrando en, 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 en materia, en el sentido de. Hay conceptos muy particulares, este, por ejemplo aquí el mitigante de riesgos, eh, la gestión que se estaba mencionando. Eh, ¿Cuáles cuál serían los, 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 los conceptos o las materias con que tenemos que familiarizarnos para poder dar este, este eh, conocer y poder eh, trabajar en la buena reputación de nuestra empresa? ¿eh? Ok, bueno, qué conceptos es eh, realmente el tema de bueno de reputación eh, corporativa es 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 complejo, ¿no? Porque no hay como digamos como una una receta es muy complicado construir una, una buena reputación. Pero los conceptos con los que tenemos que relacionarnos inevitablemente es, por ejemplo, con el riesgo. O sea, sí. ya tenemos que incorporar, por ejemplo, los análisis de riesgos. Tenemos que verificar, o sea, más bien identificar los controles ¿no? que tenemos que aplicar para poder mitigar esos riesgos. Tenemos también que familiariz familiarizarnos con otro término que son los indicadores, porque no podemos mejorar nada de lo que no se pueda medir. Tenemos también que familiarizarnos con estar vigilando y supervisando esos controles, corregirlos, familiarizarnos también con el término de mejora continua, continuidad de negocio, gestión de crisis, son como políticas, debemos de tener una política reputacional dentro de la organización que por supuesto emane de algo bien importante que es el liderazgo. O sea, necesitamos que todo esto que les acabo, todos estos términos ¿no? que acabamos de, acabo de mencionar, vengan de la alta dirección o del gobierno corporativo. Si no, pues realmente todo lo que pudiéramos construir estaría pues como... Sería como una construcción empantado en, en, en un pantano, no tendría justamente pilares sólidos. Entonces, y, y por supuesto con términos como cumplimiento normativo, debida diligencia, tanto al interior como al exterior de la, de la organización. Así es que fíjense todos los términos y todo lo que ah. tenemos que ir aprendiendo, ¿no? que parece muy técnico en realidad, pero llevándolo a la práctica, no digo que sea fácil, pero si nosotros eh, tenemos voluntad y eh, bueno pues se vuelve más sencillo ¿no? claro y pero pareciera que todos los conceptos este que a veces hasta pudiera sentir joder, y me los aprendí me marean y, y como que no le hago caso a lo mejor porque yo soy una empresa pyme o soy una persona física que tengo un negocio tengo un establecimiento y siento que como que pues eso es cuando yo crezca no cuando yo ya tengo una empresa porque pues bueno emprender digo yo siempre felicito a todos los empresarios no hay no hay negocio pequeño grande hay negocio y es bien importante no creo que los que estamos vinculados con esto sabemos eh, que hasta poner un negocio pequeñito y no lo digo de manera peyorativa evidentemente o hasta poner un negocio grande requiere de, 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 de muchas cualidades no y eso eh, se, se, se admira se respeta por lo menos por mi parte y pero puedo pensar que para mí, eso no, eso no es para mí, ¿no? Eso, como que es para eh, grandes corporativos, por la palabra de del tema de gobierno corporativo, este tipo de cuestiones. Pero es, por eso creo que son conceptos, ¿no? Que no necesariamente van enfocados a cierto tipo de, este, de, 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 de empresas. Yo creo que esto puede ser ajustado o debe ser ajustado también a las pequeñas empresas, ¿no? Sí, ¿sabes? claro, fíjate que una eh, parte muy importante en la que comentaba Moni, tema voluntad, <coughs> y contador Miguel Ángel, pues. Eh, Hablando de en todos los niveles, que igual iniciando la plática comentamos este punto tan importante, ahí entra el tema del convencimiento, ¿no? En todos los niveles. Hablábamos de que, pues, no nada más es eh, para las, las empresas. Ahorita eh, este, este tema de prevención, llama, llamémoslo así, porque a lo mejor este, ahorita pues, no tenemos una empresa, pero tenemos un proyecto y debemos de ir cuidando ese tema reputacional desde ahorita, ¿no? Para que cuando ya tengamos ese proyecto ya este, implementado y empiece a trabajar nuestro negocio, que seamos este, emprendedores que buscan formar una gran empresa, pues desde ese, desde esa raíz llevemos esa adecuada reputación para irnos abriendo camino, ¿no? Pero desde el convencimiento. O si sea, ahorita a lo mejor escuchamos todos los comentarios y las ideas que ahorita. Este, estamos mencionando, pues es importante tomarlas con esa apertura, ¿no? Y como comenté con todo Miguel Ángel, no decir a mí no me aplica, estoy soy una empresa muy pequeña, no. Debemos de visualizarnos como que vamos hacia lo máximo, porque si nos hacemos los pequeñitos, pues desde inicio pues también pues nosotros no nos no hacemos ese tipo de estrategias. Este, no vemos esto como una oportunidad, como lo hemos comentado en un principio, de abrir cartera de clientes y decir, "Mira, pues yo tengo hasta distintivos que también existen para las empresas, distintivos en materia de cumplimiento, en el que pues también nosotros a lo mejor ocupando lo que es la tecnología, esas nuevas herramientas tan útiles que tienen los emprendedores, las empresas para abrirse caminos, pues colocarlo en nuestras páginas, darlo a entender a nuestros proveedores, a nuestros clientes, en nuestros expedientes empresariales, mira, yo cuento con esto, con esto opinión de cumplimiento positiva, mi constancia de situación fiscal que refleja lo que realmente vive mi empresa, tema facturación que debe de ir ligado a lo que vive la empresa en la parte operativa y pues todo este tema reputacional que también quieran o no nosotros. Eh, la vida diaria, ocupamos esos buscadores para ver con quién estamos haciendo negocios. Igual, autoridades fiscales tienen sus listas negras, autoridades en materia de prevención del lavado de dinero, hay listas también para identificar quién está actuando de manera o no correcta, y es en todos los niveles, no es para grandes empresas también, para a lo mejor personas físicas con actividad empresarial que se pueden ubicar en el supuesto por no cuidar esa parte administrativa, y eso desencadenar en una mala reputación, ¿no? Entonces, todo ese cuidado administrativo que hablábamos hace rato, que en las empresas se le llama el control interno, esta herramienta tan maravillosa para poder llevar todo ese papeleo, ¿no? que a lo mejor sí es un poquito... Eh, fastidioso, pero al final del día es muy productivo porque de esa forma nosotros podemos demostrar que lo que estamos haciendo es lo que realmente vive la empresa, ¿no? Y que es lo que realmente debemos de cumplir con las diversas autoridades y cuando lleguen a tocarnos a la puerta, pues nosotros de manera confiada podemos decir, mira, estoy haciendo esto, 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 y nuestra reputación pues va a quedar o va a mantenerse limpia, ¿no? Porque estamos cuidando todo esto de manera diaria consecutiva esto recordemos es una vivencia que se tiene que hacer diario no nos tienen que ganar las ventas en decir oye pues es que a mí me urge crecer me urge vender esto el otro yo creo que todas las empresas deben de crecer paulatinamente junto con toda esa parte administrativa en la que pues deben de intervenir también nuestros colaboradores no claro. dentro de la empresa sí. pues cuidar como grupo toda esta parte sí muchas veces tiene la visión de crecer es vendo mucho y ese es la, el tema de crecer. Eh, ahorita que, 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 que estabas comentando esto, maestra Elizabeth, eh, me recuerdo y el tema reputacional. Hay una empresa derivada del tema de la pandemia, pues se presentó un problema en la computadora y había una empresa que estaba dando servicios por el tema de, de sistemas, ¿no? Y, y ves el negocio, pues el negocio bien, aseado, no, no, no ostentoso, pero limpio, bien, aseado. Te atienden, todo te lo traen por sistema. Tan, tan. Y yo no me imaginaba que ese negocio, este, como, como, como lo veía, y que te da buena impresión, pero no me imaginaba cómo llevas un control, te manda por, por correo tu orden de esto, te va avisando, te toma tu teléfono y te manda. Entonces, usa la tecnología. Dijo, aparte son de sistemas, pero usa la tecnología bien y eso. A mí me dio confianza, de ver confianza. De que él me dijo: ¿Es esto? Ah, sí, me está diciendo la verdad. Eh, hace poco eh, tuve que volver a visitarlos y no nada más continuar igual, han mejorado. Y eso sigue dando confianza y recomiendas a, a, a esa empresa, ¿no? En donde dices: ¡Wow! Y es un negocio pequeño. Es, sí. eh, no tiene un local más que de cuatro por cuatro. y pues, muy limpio, muy aseado, muy atentos. Y eh, yo, 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 yo sí he ido viendo poco a poco. Eh, le ha dado cierto seguimiento ha ido creciendo creciendo que pero eh, de, paulatinamente y es una empresa pyme que tiene bien planteados sus controles no claro. eh, hasta, hasta hasta a veces muchos dirán es que se creen mucho no es una empresa no es una empresa lo que este caballero está formando que es un ingeniero está que le, si nos escucha le mandamos un saludo este, que está formando su empresa desde ahorita no y su personal bien este, eh, lo tiene bien capacitado está todo bien establecido ¡Wow! ¿No? O sea, eh, y es una empresa muy, muy, muy pequeña y empezó como persona física, ¿no? Claro. Y ahí va, ahí va su empresa y te pides tu información fiscal, o sea, todo perfectamente bien, te lo manda por correo, necesitamos esto, esto, esto para su factura, o sea, muy ordenado y además de que se ve que la empresa nos da confianza porque uno piensa en la reputación, como cual de cualquiera de nosotros, ¿no? De una persona, ¿no? Esa es, 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 es este, la, la reputación que vamos generando. Y, y, y bueno, esta situación de la, de, 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 de la cuestión reputacional, este, a, a lo que hemos platicado de la cuestión conceptual y todo esto, para efectos de que, pues bueno, no todos somos expertos, es un tema que se está generando para que, no sé, darles una mejor percepción de este tema a, o, o, o de la situación de, a, a nuestros amigos que nos hacen favor de acompañarnos. ¿Cómo lo podemos.? materializar o ejemplificar en una cuestión real. Digo sin decir nombres ni cosas como esas, pero eh, de, 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 de 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 lo de, de lo que de cómo en una empresa podemos materializar tanto los conceptos como esto de lo que es este el establecimiento de, de, de todos estos lineamientos. ¿Cómo empezar? Oh, ¿Cómo empezar? Eh, ¿Vamos a empezar? Como decimos vamos a empezar por el final. Efectivamente, creo que el tema de reputación aplica, es totalmente transversal. Tiene que aplicar desde ¿no? nuestros amigos, amigas que están emprendiendo, desde que estás visualizando tu proyecto, desde ahí tienes que empezar a pensar en cómo construir tu reputación. Si ya tienes una empresa ¿no? que está funcionando y no lo habías visualizado, bueno, es momento de integrarlo. Ahora bien, Aquí les voy a compartir algún dato, ¿no? Se hizo un... Ya a estos estudios lo, lo, lo pueden ustedes verificar, en internet están muy a la mano, de qué es lo que recomiendan los principales CEOs, ¿no?, a nivel global en el tema reputacional. ¿Qué son los CEOs? Ok, los directores de empresas, ¿no? O sea, los principales directores de las, eh, digamos, empresas más grandes o transnacionales. ¿Qué es lo que dicen? Bueno ve sincronizado o alineado a los valores y principios de tu organización. Y entonces desde ahí partimos que dices bueno yo entonces todas mis operaciones, todo lo que yo haga dentro de mi empresa, todas las decisiones que tome tienen que estar alineada con los valores y principios de mi organización. Y luego dices bueno y ahora y eso cómo lo aterrizo, ¿no? Cómo lo pongo en blanco y negro en mi, en mi empresa. Bueno, pues ahí la sugerencia es es que tengan pues su Código de ética, que tengan un código de conducta y un procedimiento de medidas disciplinarias ante algún incumplimiento de ese código de conducta. ¿no? Es como cuando íbamos a la escuela que te decía, no, tu mamá, bueno, ya sabías que si reprobabas, iba a haber una consecuencia. Y tu mamá te decía, y la consecuencia va a ser que ya no vas a poder utilizar el, ¿no, el teléfono, no vas a poder ver las caricaturas. Lo tenías claro. Bueno, en las empresas es lo mismo, o sea, tenemos que saber cuáles son los valores, los líderes establecer los valores que quieren que con los que, que viva la organización. Después Llevarlos a un documento que es esa directriz dentro de esa, pues de esa empresa, socializarla, difundirla, capacitar a su persona, así sean tres personas. Oye, te leo el código de ética. Estos son los valores con los que te debes de conducir, no solamente dentro de la organización, sino fuera de la organización. ¿Por qué? Porque un mal comportamiento de algún colaborador o de algún directivo y bueno, sobre todo con el tema de redes sociales, que en el teléfono te pueden grabar un video tal, uh, va a impactar, va, sabemos que va a impactar pues, hacia afuera, entonces creo que por ahí tendríamos que, que empezar, ¿no? Sería como el paso uno. Y claro, de ahí ya pues tendríamos que eh, sentarnos, ¿no? A analizar todo el contexto de la organización, decir, bueno, ok. Yo me dedico, por ejemplo, a la industria del... Me voy a dedicar, eh, no sé, a la industria de los alimentos, ¿no? A ofrecer servicio de alimentos y bebidas. Bueno, ¿cuál es la regulación que me aplica? Tanto nacional como internacional. Si es que incluso quiero expandir, ¿no? Mi, mi negocio. Claro. Ah, bueno, pues mira, y a mí me aplica la legislación fiscal. Sí o sí. Claro. entonces yo tengo que verificar y empezar a identificar cuáles son los controles solamente fiscal no vamos a empezar por ahí bueno fiscales no qué es lo que yo tengo que cumplir ¿no? a lo largo de este, de este ah pues es que tengo que pues pagar impuestos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las fechas en las que tengo que pagar impuestos? Ah, tengo que hacer una debida diligencia para ver a quién estoy, con quién estoy interactuando, quiénes van a ser mis proveedores, que no estén, como decía Eli, en esas listas negras, ¿no? Porque claro, me van a afectar. Pero también sabes que eh, Eli y, y, y Miguel... Las políticas de recursos humanos de emergencias no tienen que ser un manual de este tamaño. De hecho, se recomienda y se sugiere como una mejor práctica que todas las políticas que desarrolles dentro de tu organización las pueda entender cualquier persona que labore dentro. O sea, un lenguaje sencillo, que no sea un lenguaje de abogados. Ahí está, por favor. Eso ya, digamos que ya está, se está transformando. Tiene que ser con un lenguaje claro. claro simple, muy simple y, y bueno entonces son como algunos tips, ¿no? Es de decir, a que quién estoy contratando. Justamente por eso, comentaba, les pedía que los conceptos, los conceptos técnicos de este ámbito, pues como que los aclararan. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Este, debía diligencia. Entonces, pues los que no estamos, empezamos a pensar y nos proyectamos al infinito y más allá, ¿no? Y dices, bueno, pues a lo mejor, pues ni entendía a qué se refiere que yo, a veces es un ejemplo muy muy simple no que, que, que yo comento en donde es como cuando vas al médico porque te caíste y te dice no se preocupe usted nada más tiene un hematoma no y te quedas así como que, ah, bueno, pero te quedaste peor, ¿qué es eso, no?, del hematoma. Si tú sabes que el hematoma es un simple moretón, ah, pues es un moretón, ¿no? Pero si sí lo dimensionas, o sea, lo conceptualizas, ¿no? Claro. Aunque, no, aunque no, no, no necesariamente tengas la definición, pero tienes bien la conceptualización. Y, el, y, y uno de los puntos importantes que sí me gustaría que también, este, Elizabeth, al, al regresar de la pausa, tuviéramos claros es, ¿qué es eso de la debida diligencia? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo implemento? A como decía, es un, tiene que ser un armatoste de este lado. ¿Qué tan a detalle tiene que ser? con qué, o sea, ¿Cómo cumpliría con esa de diligencia? no? Entonces, por favor, vamos a ir a una pausa y continuamos con el, en, en su programa de consultorio fiscal. Muy bien, amigos, pues gracias, estamos aquí de vuelta, gracias por continuar con nosotros en este, en este su programa de consultorio fiscal. Y bueno, creo que es un tema que sí da para, para, para hacer pues, muchos cuestionamientos, ¿no? no por la parte conceptual, sino incluso, lamentablemente, este, pues bueno, la forma que tenemos en México por la idiosincrasia que, te, que, que, que hay aquí de cómo hacer empresa nos lleva a que de repente hablar de la misión, la visión, todo eso que es, que es uno de los puntos iniciales para iniciar con nuestra cuestión, con la situación reputacional de la empresa, pues a veces pareciera que es un cuadro más, ¿no? Como para que se vea bonito, como para que aparte que lo tengo, nada más como tipo de, de, de apariencia, y lo digo para todos con el debido respeto, este, creo que esto debe de, de, de modificarse y tenemos que eh, hacerlo ya con una directriz de que hay que cumplir todo eso, ¿no? O sea, es, son cosas que hay que pensar muy bien. No alguien no es como alguien, no, no es como un diseñador, ¿no? Le mandamos un diseñador y tú házmelo y tú ponle. Cuando ese tipo de cuestiones Deben de ser del empresario, sea una persona física, una persona moral del tamaño que, que sea, ¿no? Creo que esa es la, la, la intención de, de establecer una misión, visión, objetivos, todo eso. No es nada más para tener un cuadro más, ¿no? Ahí, ahí en la sala de la, en la recepción que se vea bonito, ¿no? Hasta de cristal y bla, bla. Como que, como que lamentablemente así es la situación aquí en México, ¿no? De que sí. pa, pues, pues, así como que para que vean, ¿no? que lo tengo, como, como tipo siempre el tema de la, de, de pantalla. Y me quiero referir eh, como a algunos antecedentes importantes que se, que se han dado, ¿no? No ustedes recuerdan que, este, no, pues a lo mejor no. Ya los que estamos más para allá que para acá sí si nos acordamos. Cuando estuvo en México esos controles administrativos del justo a tiempo, ¿no? Del famoso Just que venía de, de este, pues, eh, o, o, Bien, no digo que mejores ni peores, diferentes ideas de, de administrar, de llevar negocio, ¿no? Igual este, de, de influencias japonesas o americanas, que en nuestro país, pues nomás no funcionan, ¿no? Con todo respeto, el mismo sistema contable tan conocido, ¿no? Que empieza con la S, pues tampoco, porque también incide mucho la parte de idiosincrasia. Y, y conocer bien los conceptos, ¿no? Como este del tema de debida diligencia, eh, no nada más es el tema de que es que en Francia en tal lugar y, y llenarnos, oye, ¿a quién dijo cómo lo tomas, cómo lo estás viendo, no? El, 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 el mismo concepto que tenemos de corrupción es diferente. Claro. Entonces creo que también los conceptos son diferentes de cómo deben de incidir en las empresas, ¿no, Elizabeth. Pues sí, fíjate que como bien comentas tenemos que ajustarnos <coughs> a la realidad que tenemos en nuestro país. Eh, sí, tenemos presiones de organismos internacionales que nos dan lineamientos, pero tenemos que enfocarlo en la realidad y la necesidad de nuestras empresas. Claro. Y bueno, en México, la mayoría de las empresas son empresas familiares. Y yo creo que muchos de la audiencia que tenemos hoy en día o tienen una empresa familiar o trabajan para una empresa. De tipo familiar, y pues es muy diferente la forma de llevar controles, la forma de eh, aplicar estas políticas, manuales, procedimientos, este, códigos de conducta de ética eh, en, en las empresas eh, en, este, nacionales e internacionales, que a lo mejor en una empresa familiar, ¿no? Hay que ajustarnos a esa realidad y vivir a lo mejor el tema de la debida diligencia que se pudiera conocer como el con, conoce a tu cliente conoce a tu proveedor conoce a tu socio integrando un expediente ahora sí que integral en el que nos permita tener toda esa documentación eh, soporte que nos permita por ejemplo en el caso de proveedores no tener su opinión de cumplimiento su constancia de situación fiscal que realmente nos dé la información que necesitamos para saber con quién estamos operando, con quién estamos haciendo negocios, cuál es su domicilio fiscal, cuál es su actividad, este, todos esos datos que nos dan a nosotros la certeza de saber cómo emitir un CFDI, cómo recibir un CFDI, ¿no? Que también cuando la autoridad nos toca la puerta, nos diga, oye, pues es que tu proveedor se dedica a esto y esto y esto, porque estás haciendo negocios con él. Es una debida claro. diligencia que pues, se vive en todas las empresas, pero a nivel eh, empresa familiar, pues también se debe de conocer, porque... Eh, pues ahora sí que están todos en el barco y todos tienen que responder por esa, esa parte de cumplimiento y a lo que se aterriza en esa reputación, ¿no? Eh, digámosle que también pues lleva una reputación familiar, ¿no? ¿Cómo nos van a decir? Pues es que mi papá creó una empresa que al final del día pues se convirtió en facturora. ¿Qué van a decir las demás <laughs> personas o empresas? Pues es que era una empresa que Sin, cumplía de manera lo... adecuada pues, ¿qué tipo de familia es, no? O sea, ¿a qué se dedicaban? O eran este, evasores fiscales, lo que sea. Entonces, o sea, eso trasciende, o sea, sí tiene un trasfondo en el que tú dices, Dios, si en este momento yo no cuido lo que debidamente hizo mi papá, mi mamá, mi tío, en todo ese tiempo de llevar esta empresa familiar, yo lo voy a descomponer porque a lo mejor no lo quise ver de manera objetiva, a lo mejor yo este, no lo Quise cuidar, pues ahí hay una afectación, ¿no? Y es, lo, por eso lo comentábamos, un tema reputacional ya en, 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 en familia, ¿no? Van a hablar mal de, de esta empresa familiar y es, es de cuidarlo mucho, ¿no? Ese tema de la debida diligencia nos cuida de todo eso, nos da ese ese, ese plus como, como blindaje en tema clientes, igual ahora con la ley antilavado en el artículo 17, donde nos enlista todas las actividades vulnerables, que son las que más se tienen que cuidar y que por ley nos dicen debes de establecer ciertas políticas y lineamientos, pero no porque nosotros no estemos en, dentro de ese artículo como actividad vulnerable, tengamos que dejarlo a un lado. Claro. Podemos entrar por el simple hecho de cómo opera nuestra empresa. Si ocupamos mucho efectivo, Etcétera, el modelo ¿no? de negocio, ¿no? Claro. Que me, me, me va a marcar mucho. Ahorita comentabas claro. esto, igual, casos de la vida real, ¿no? Vamos a hacer un. Este, este, todo, este programa. Recuerdo, igual, en un restaurante, eh, se acerca el, 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 el dueño que era casualmente el que trabajaba ahí. Qué bueno, dice uno, está, está pendiente. Y empezó a sacar un comentario de que, porque, pues, del tema de las bebidas, ¿no? Y él empezó a platicar. Y incluso nos invitó una cortesía porque ese día era su cumpleaños, ¿no? Y empezó a comentar, dice, no, 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 yo incluso, mi papá me enseñó este, eh, cómo hasta financiarse en cuestión de vender facturas para tener financiamiento para la empresa, como la y, y él lo decía, sí, vean qué empresario soy, ¿no? O sea, soy... ¿Mm. Y dices, wow, y digo, pues qué lástima, pero pues no lo digas tanto, ¿no? Y, y, y digo, eh, creo que es una cuestión, como comentabas, el tema de tener tus controles, incluso para tener para justificar una materialidad que ese es fondo. El CFDI no es fondo, es forma. Hablando de lo que es hecho fiscal para justificar una deducción, por ejemplo, ¿no? El CFDI es pura forma. El fondo es realmente lo hiciste. Realmente ocurrió y cómo lo demuestras que es, que es con todo lo que comentabas, ¿no? Y, 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 y maestra Mónica, también el sector gobierno también es importante, ¿no? Eh, pero me salgo un poquito de la parte empresarial, pero yo sé que tienes mucha experiencia también digo, en la parte empresarial, evidentemente, pero también en la parte de gobierno, que también se compran facturas, ¿no? También sabemos, digo, no es que lo diga yo, ni estoy descubriendo León Granada, esto es información que está por todos lados. Y también ellos hacen ese tipo de de actividades ¿no? lamentablemente sí y bueno en el tema de, del gobierno tenemos algo muy grave justamente es la corrupción y bueno pues es algo que está que es visible a todas luces incluso a nivel internacional o transparencia internacional nos coloca como país pues en un lugar bastante bastante malo en el en, en el ranking ¿no? de la de la corrupción ¿Por qué estamos en primeros lugares sí <laughs> no no, no que, ahora resulta o sea, que bueno, no, si Malos, Pero ¿no? de los países <risa> corruptos. <risa> es que dices, no puede ser posible no se puede que países digamos, más pequeños, ¿no? En territorio, en espacio, ¿no? como Guatemala, pues estén mejor que nosotros, claro. justamente en esos temas de corrupción. Y, y bueno, en, en ese sentido o también hay cosas buenas, ¿no? Que también hay que reconocer que digo, vale, vale la pena ¿no? hacer la distinción que finalmente estas, estas estadísticas lo que, lo que hacen es eh, poner o bueno, más bien se enfocan en los niveles de percepción, o sea, de percepción de la corrupción a nivel internacional. Entonces, pues por ahí podemos salvarnos un poquito, claro. ¿no? Pero bueno, también en México se han hecho cosas eh, interesantes precisamente pues para que nosotros podamos subir nuestra reputación en un buen sentido. Y bueno, pues qué se ha hecho? Bueno, pues los programas de integridad empresarial, ¿no? Hay un programa que tiene la Secretaría de la Función Pública, se empezó a trabajar con con ellos hace aproximadamente cuatro años en el padrón de integridad empresarial, que justamente es para apoyar a todas las empresas eh, u organizaciones a que puedan implementar todas estas mejores prácticas y puedan obtener, bueno, pudieran inscribirse a este padrón de integridad empresarial y obtener un distintivo que. Digamos que sería la contraparte de las listas negras, no claro. sería estar en listas blancas. O sea, claro. imagínate ¿no? que tú, como empresario, como ya sea que tengas una empresa pequeña o una empresa familiar o una empresa mediana, pues digas, oye, pues a me puedes revisar, estoy en la página del Padrón de Integridad Empresarial de la Secretaría de la Función Pública. Ahora bien, es, es importante que los empresarios que nos estén viendo o los emprendedores que, que pretendan o que estén haciendo negocios con el gobierno, pues ya lo tengan en cuenta, porque eventualmente se prevé que el pues el gobierno va a pedir que las empresas estén incorporadas no. en este padrón, pues para tener la posibilidad de seguir conservando estos negocios con ellos, ¿no? O por lo menos si no lo hacen obligatorio, pues que el que tú estés en esas listas blancas, pues va a ser un plus, ¿no? Te va a generar una mayores posibilidades de ganar estas, estos concursos, estas licitaciones. Así es que creo que son cosas buenas. En México este programa es pionero, así es que creo que tenemos que sentirnos orgullosos como mexicanos que este tipo de iniciativas estén dando en, en nuestro país. Pero en fin, este tema, la verdad, es que es muy apasionante, es bastante interesante. También otra de las, eh, digamos cuestiones, ¿no? Que está, eh, que prevé ya el gobierno, le está dando mucho, está generando mucho interés. Pues el tema de perspectiva de género, de no discriminación, de diversidad e inclusión, todo este, este tipo, digamos, de acciones, ¿no? Que pudiéramos, que podemos trasladarlas o adoptarlas en nuestras empresas, pues nos van a generar buena reputación, pero claro. más allá de generarnos buena reputación, nos va a generar satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien. El no discriminar, pues es algo, creo que es algo que habla bien ¿no? de, de todos nosotros. El poder tener esta perspectiva de género en todas las acciones que emprendamos, ¿no? poder ser, digamos, pues eh, sensibles ¿no? a las mujeres que trabajan en nuestra organización con el tema de maternidad, con el tema de salud. Acciones sencillas pueden generar un cambio muy importante en la reputación. Así es que, pues con el medio ambiente también o ¿no? cuestiones ambientales. Hoy estaba revisando justo que eh, la Bolsa Mexicana de Valores pues sacó unos bonos para las eh, de sostenibilidad ¿no? que le llaman de empresas, pues que se están comprometiendo a adoptar un objetivo ¿no? de los estándares internacionales en eh, justamente para apoyar el medio ambiente y que dicen bueno, ok, yo tengo, adquiero este bono pero me comprometo que en 10, 15, 20 años que yo tengo que, que cumplir, bueno, pues también voy a demostrar que tuve una disminución en el impacto de la huella de ozono que, ¿no? que genera mi organización. En fin, todo ese tipo de vaya de cuestiones pues también se vinculan al tema de reputación. Por supuesto. Eh, tenemos unas preguntas, y derivado de la pregunta que ahorita nos hace eh, Estrella Solano, muchas gracias igual gracias a todos que nos acompañan aquí por redes sociales muy amables eh, me, eh, y comentando lo que lo, lo que comentaba maestra Mónica hay una ley que está todavía detenida ya está el proyecto y todo todavía no la sacan lleva más o menos como un año y medio aproximadamente pero el tema es que está detenida que tiene que ver con esto temas no que va a función de conductas empresariales tanto de la empresa en sí como persona moral o persona física como del empresario quien esté en la empresa, todo está detenido y también se hablan de cuestiones de estar en un padrón y obligaciones, sí. así. Cuidado, cuidado, porque yo creo que no tarda en que también ya es suelten esa ley y también van a ver las cartas de buena conducta para efectos de licitaciones e incluso no más licitaciones, sino a lo mejor también saber con quién me estoy juntando, ¿no? En el ámbito empresarial, no necesariamente tiene que ver para ganar un concurso, ¿no? ¿No? O a veces que son designaciones directas, en fin. Está, está ahí no la han, no la han eh, sacado pues, se espera se decía que hace un par de años este bueno hace un año más o menos ya iba a salir pero creo que se está cocinando bien todo lo que alrededor que tiene que ver y bueno claro. este respecto de ello ahorita que este estrella solano nos hizo un, una, una pregunta muchas gracias dice este existe alguna ley y o fundamento legal respecto a este tema sí ah bueno al ah. tema de perdón no, ¿Cuál sí. de cuál de, de respecto de, de respecto de la cuestión de reputacional bueno la contesto yo. Ok, eh, Estrella, ¿verdad? Sí. Bueno Estrella, el realmente el tema de eh, la reputación corporativa no hay una ley ¿no? que te obligue eh, a, por ejemplo, a implementar alguna directriz o alguna política dentro de tu organización o hacer un análisis de riesgos. no. sin embargo, lo en donde bueno, pues, sí, este tema más bien se enfoca en la autorregulación. y aquí vale la pena que todos empecemos a o sea, a, a adoptar este término también de autorregulación, porque la autorregulación va más allá de la ley. Claro. O sea, la autorregulación es, es, es algo, yo, yo siempre he dicho, y no por ser despectiva, así que la ley es de mínimos. O sea, la ley te marca lo mínimo con lo que tiene que cumplir tu empresa. Sin embargo, la autorregulación dice: bueno, el, los gobiernos te Aquí, por ejemplo, les digo, se han preguntado por qué los gobiernos nos permiten autorregularnos a las empresas. Bueno, la respuesta es porque nadie mejor que nosotros conoce las operaciones y los impactos que pueden generar nuestras organizaciones a nivel social, a nivel ambiental, en fin, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos empezamos a normar o autorregular, bueno, estamos yendo más allá de la ley, Estrella. Entonces, esto, esto está en la cancha de la autorregulación. Espero haber contestado claro. la pregunta, Estrella. ¿Algún sí, complemento? Claro. Bueno, pues este, eh, pudiera enfocarse en un debido cumplimiento y... y eh, cumplir con todos los lineamientos que establece el artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a fin de encuadrarnos 27, ¿eh? ajá, a, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a fin de encuadrarnos como una empresa que cumple de manera adecuada y bueno, pues también atendiendo al tema este anticorrupción, como una empresa que eh, pues eh, en materia reputacional Cubre todos los, los aspectos. En el capítulo este, 27, eh, el TMEC eh, este tratado que pues, eh, busca cubrir todo este tipo de, de situaciones tan complejas que nos da el tema reputacional. ¿no? Muy bien. Y también este día este continúa haciendo unas preguntas. Gracias. Dice: En, en materia de softwares, ¿sí, qué, función, ¿qué funciones ya existen en programas que sirvan? A estos fines. En, en software. software. O uh -huh. sea, ok, bueno, yo no soy especialista ¿no? En, en software, sin embargo, lo que sí te puedo eh, decir, estrella, es que, digamos, eh, para adoptar una mejor práctica en el tema de seguridad de la información, pues eh, la, la directriz o la guía que te puedo sugerir que revises es la 27.000, ¿no? que es eh, justamente eh, la ISO eh, en seguridad de la información. Vamos, en tecnología, ¿qué es lo que, pues, lo que se tendría que cuidar? Por ejemplo, en el tema de compliance, ¿no? ¿En dónde se utiliza la tecnología? Bueno, por ejemplo, en los canales de denuncia. Los canales de denuncia, bueno, deben de contar con ciertos estándares que que te permitan, bueno, que la información pues esté encriptada, esté uh -huh. regulada y bueno, para ello pues puedes este, revisar que la empresa, por ejemplo, de tecnología que te provea algún tipo de software, ¿no? Que son las herramientas, eh, pues que esté certificada en, en, en la 27.000, por ejemplo. Sí, esto, este... Eh, si estoy en lo correcto, ustedes me incluirán por ejemplo, para que ver que los documentos que se emiten no son alterados, ni se pueden alterar con posterioridad por el tema, por ejemplo, en materia fiscal de fecha cierta, en todos los aspectos, nada más en contratos, ¿no? Que esto fue un tema de carácter eh, mercantil y no este de carácter fiscal, ¿no? El código HASH, por ejemplo, que da esa certeza, ¿no? Que el, que el documento ya no va a ser implementar eso en nuestros documentos. Crean las firmas electrónicas de funcionarios para que, con, con, con las codificaciones, con las seguridades electrónicas necesarias uh -huh. para ver que los documentos que yo, que yo demuestre en mis operaciones o los lo que se conoce como los entregables, esos documentos cumplen con una seguridad. O sea, no uh, no se pueden violentar, ¿no? Y, y ahí, este, eh, Miguel y, y Estrella, ¿no? que, que nos acompañas, Ay, en el tema de ciberseguridad, eh, nos, hay un factor o el factor de riesgo que de verdad todos en las digamos con las personas no que he tenido algunas conversaciones que estado en algunos foros que dicen el eslabón más débil en los temas de, de tecnología es, sigue siendo el ser humano entonces uno de los eh, principales no como Herramientas que pueden ayudar a evitar cualquier incidente de ciberseguridad es la capacitación, es generar conciencia dentro de tu organización eh, a través de la, de la capacitación. ¿no? Entonces, sí. porque puedes tener la mejor tecnología del mundo, sí. sin embargo, si tienes personal que de repente que le dé clic a un correo electrónico que recibes, pues. Ya te contaminó todo, bueno, puedes ser sujeto hasta de un ransomware, ¿no? que es un secuestro de la organización, de la información que está dentro de tu organización. Y bueno, de estos, estos ejemplos, pues ya tenemos mucho, incluso en entidades financieras que son las que tienen digamos, más seguridad, ¿no? Tanto sí. en la tecnología como en la gestión de la información que, que, que utilizan. Claro. Y hay una pregunta que también, eh, también nos hace Estrella, creo que es muy importante. Y va vinculada con, 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 con el tema, y no olviden que, bueno, esta es la primera parte de este tema. Dice, este tema del SAT, ¿en qué temas hay obligaciones de involuc eh, que involucran esta reputación de las que se está hablando, no? Eh, ese es un tema eh, pues muy importante, si me permiten claro, adelante, este, comentar. Por favor. Eh, ha generado mu 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 mucha inquietud, que también esto permite también decir. Qué tipo de profesional eres y qué tipo de clientes tienes, ¿no? Eh, lo comentaba bien hace rato la, este, la maestra Mónica. La ley te da los mínimos y te pone requisitos y tienen reglas diferentes y lógicas diferentes. La materia fiscal tiene su lógica particular, a pesar de que muchos digan que no y tantan. Tan, pero bueno, al final del día también la materia fiscal es una ley que regula conductas, conductas que van encaminadas a qué hiciste. Para que con eso que hiciste, cómo determinar tus cargas fiscales, ¿no? Entonces, eh, si si bien es cierto, son diferentes leyes que usan terminologías diferentes, pero se refieren a lo mismo. Eh. Les digo, no es la misma forma ni la misma conceptualización o definición que puede dar una ley laboral. Una ley que también tiene que ver con lo laboral, que es la ley de seguro social o la ley del Infonavit o la misma ley de impuestos sobre la renta, pero es del ámbito fiscal o también en materia laboral. Lo que puede lo que puede intervenir, como por ejemplo el Código de Comercio respecto a la comisión, a la comisión con los salarios mixtos, no? Y ahí se vinculan varias cosas uh -huh. o el mismo 285 del EFA del Trabajo, no que habla de del trabajador comisionista. Entonces. La, 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 las, las leyes van dando diferentes conceptualizaciones y a veces nos queremos que digan lo mismo, ¿no? Que todas digan lo mismo. Acuérdense que existe una autonomía del derecho y cada ley le va a llamar como a su lógica, ¿sí? Eh, se ajuste. No tanto como quiera, no. Tampoco es una cuestión total y plenamente discrecional, sino, sino así lo va a la, en el ámbito de, del derecho. Entonces, si queremos encontrarlo tal cual, ese tipo de cuestiones no lo vamos a encontrar y eso a veces permite que muchos puedan decir, a ver, dame el fundamento, porque en materia fiscal es la aplicación estricta de la norma, ¿no? Y quiero el fundamento, el artículo, porque si no, se sabe, espérame tantito, ¿no? Sí. Hay algo que de repente olvidamos de que las leyes son abstractas. No sé, bueno, a lo mejor me estoy metiendo, yo no soy abogado ni mucho menos, pero mejor me estoy metiendo en camisa de once barras, ¿no? Está, está bien interesante lo que, lo que estás comentando, porque efectivamente una de las características de la ley, soy, soy abogada, es que tienes como, o sea, es un artículo, pero está sujeto a interpretación, ¿no? Incluso nosotros en derecho llevamos una materia que se llama interpretación claro. jurídica. Y claro, o sea, un mismo artículo lo puedes utilizar, incluso lo que les voy a decir, o sea, para, eh, digamos, para hacer actos indebidos, ¿no? Porque tú estás pues, justificando por medio de la ley. Entonces, la ley lo que te va a dar es una directriz que está sujeta a una interpretación. Si quieres, sabe, a diferencia de las normas, y me, cuando hablo de normas, hablo, pues, por ejemplo, de los estándares ISO, las normas sí te dicen, debes de... O sea, tienen un verbo y no ahí no está sujeto a la, a la interpretación. Si te dicen, la organización debe de tener una política de integridad con tales elementos mínimos, no hay opción de interpretación. Tiene que ser así. Claro, las normas están en el ámbito de la autorregulación. Claro. Entonces, eso, eso, por eso es, pues ahora esta transformación en la cultura organizacional, que tenemos que ir más allá de la ley. Ya realmente, como, como decías, eh, Miguel Ángel, pues, pues sí, puede haber un fundamento, pero tenemos que ir más allá. Ese claro. es el reto, creo. Claro, y, y en materia fiscal esto lo podemos encontrar, o sea, a lo mejor opinión, cuando la ley se refiere a, oye, que es exactamente indispensable, ¿cómo justifico una estética de dispensabilidad? ¿no? no nada más porque yo diga, yo crea, o modifique, o quiera alterar, o decir mentiras respecto a mi modelo de negocio, porque es muy carbón. Y tú puedes decir, puedes decir, si puedes decir, no, aquí no se trata de poder decir, es de probar. Claro. Y también se vincula con el tema de materialidad claro. y con el tema de razón de negocio, ¿no? Todo esto porque, eh, como comentaban, ya un, ten, tener un CFDI no me justifica que yo compré eso. Ya sea compré un bien o renté algo o obtuve un servicio. El puro CFDI no lo justifica. Ah, tengo un contrato, ya tengo un acto jurídico, ¿no? Bueno... Tienes un acto jurídico donde tú sujetaste derechos y obligaciones, pero tampoco el contrato justifica ni es prueba que ese contrato, lo que dice el contrato, se realizó, se llevó a cabo en la empresa, ¿no? Uh -huh. ¿Con qué lo hago? Pues con todas estas diligencias que van a llevar a la reputación de la empresa de que no miento, son parte importante, ciertamente, sí. No, 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 no les quito importancia, pero no es suficiente. Y todo lo que tiene que ver, que lo que está platicando el día de hoy, es para justificar, claro. para probar lo que de verdad se hizo en la empresa, ¿no? Que de alguna forma a la autoridad, por eso la autoridad te va pidiendo de poquito, bueno, primero paso número uno, paso número dos, paso número tres, hasta que dice, enséñame por qué escogiste ese cliente. Y, la, y la, la autoridad lo pide ahorita, ¿eh? A ver, ya es metido ahora dime, ya te enseñé mi contabilidad, ya, ya te enseñé mi, mis inventarios, después te dice, bueno, ahora dime por qué lo escogiste ese cliente, como uh -huh. cliente, ¿no? Sí. Y si no tienes esos controles, que hace rato se comentaba, tienes sí. un problema. ¿no? Sí, Entonces, pues eso lo vemos con operaciones eh, inexistentes o simuladas. 69B, eh, vean que va en cadena. Sí, sí. y, y, y eso, es, eso es muy importante. La autoridad está poniendo mucho, este, mucho cuidado, mucho énfasis en eso. No nada más es el CFDI, ya, ya no sería lo suficiente. Tenemos que mostrarle nuestros controles, nuestros entregables. Oye, te. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo en tu control interno, cómo de verdad fuiste a corroborar que esa empresa existía? sí, ¿Sí? Y ahorita más con la tecnología del tema de Google Maps, donde puedes hasta tomar una foto de, del negocio, e incluso las en el control interno había que hacer estas visitas, ¿no? Para ver que exista la empresa, que exista el negocio que me estás diciendo, y de repente digan, es que me engañaron, ¿no? Y, y cuestiones como esa. Entonces... Este, por eso me, me resultó muy, muy, muy importante esta pregunta este, esta última pregunta que nos hace este, nuestra amiga Estrella Solano, muchas gracias, porque esa es la forma en que se tiene que vincular, ¿no? Y, y creo que también es una de las directrices de, de nuestro programa, pero pues antes de llegar a esa parte tenemos que saber conceptos, finalidades, todo eso, ¿no? que tiene que ver? Entonces, en este orden de ideas... Eh, pues bueno, no sé, salvo mejor opinión, creo que me apasioné, <laughs> pero es que esto es, es, es para decirlo en la materia fiscal y todo lo que se vincule con eso, no. porque, último comentario, esto también tenemos que saberlo los que nos permitimos y recibimos la confianza de varios empresarios de asesorarles. Sí. Tenemos que dar también esa visión. Yo siempre le llamo una cuestión ecléctica, ¿no? Hay que ser eclécticos. Ver esta parte no por no por meramente justificar algo o una o una gestión, o un beneficio financiero que se pretenda se, se descuida todo lo demás, ¿no? Sí. Aquí ya el principio maquia maquiavélico de que el fin justifica los medios y eso ya quedó, pero en el pasado y más que anacrónico, ¿no? Salvo sea, mejor opinión, por supuesto. Sí, claro, pues yo creo que todos debemos de verlo de manera objetiva todo preventivo y a miras de eh, obtenerlo mejor, ¿no? Verlo como algo productivo, algo estratégico. Pues si me están imponiendo ciertas reglas, pues tengo que ocuparlas para eh, eh, cumplir de manera adecuada dentro de lo que estoy haciendo y con eso, pues que los demás a mi alrededor, las terceras personas interesadas, vean que lo estoy haciendo de manera correcta y se sumen a este... Eh, ¿no? a esta sinergia de cumplimiento, porque como comentaba temas 69, pues todo va en cadena. Si la persona que factura, pues cae en una situación de riesgo reputacional, pues obvio que la persona que lo dedujo, pues también va en cadena, ¿no? Y todas las personas sí, claro. que, que hicieron negocios con esas dos este, entidades, pues también tienen un riesgo. Entonces, solamente hay que tener, ver con mira todo de manera productiva a fin de pues este mostrar lo mejor que tenemos ¿no? por supuesto pues bueno eh, este es el, el fin de nuestro primer programa de este tema este seguiremos platicando de, de hoy en ocho de esta cuestión de la reputación reputacional empresarial y el efecto este, fiscal de todo esto, ¿no? Pues no me queda más que, primeramente, a ustedes, amigos que nos acompañaron, muchas gracias. También a ustedes, agradecerles. Gracias. No soy la persona muchas indicada, gracias. pero en nombre de todos mis compañeros que hacen posible este programa, de Cuayet, de Mirador Universitario, de la Facultad de Control de Administración, y a título personal, muy agradecido del de, 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 de apoyo. Gracias. que nos estaremos viendo de hoy en ocho. Muy bien, pues entonces, nos, nos, nos vemos en el siguiente programa y, por favor, Recuerden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad, podamos a ganar. Que estén ustedes muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Ug. Hasta la próxima.